Hola a todos, es un nuevo vídeo más y es otra noticia sobre el mundo de Pokémon. Y bueno, trae sobre otra pequeña noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, es que ya directamente se ha anunciado un nuevo torneo en línea. Se llama Lucha Birregional de Kanto y Alola. Y por supuesto, pues obtendremos dos megapiedras solo por participar. Obtendremos la de Pidgeot y la de Steelix. Os puedo decir que ya se ha anunciado un nuevo torneo en línea para Pokémon Sol y Luna. Y os puedo decir también que se trata de un torneo de lucha birregional entre Kanto y Alola, en el que podremos usar solo Pokémon de Kanto y por supuesto los que aparecen en Alola. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, en este caso ahí podemos usar el Marowak normal, forma normal, para así decirlo, de Kanto, y podemos usar el de Marowak de forma Alola, que es que me encanta. Además, os puedo decir que si participamos en al menos 3 combates, pues recibiremos estas mega piedras, es decir, la Pidgeotita y la Steelixita, los cuales hasta ahora eran imposibles de conseguir en Pokémon Sol y Luna. Ya sabéis que o nos los dan por códigos, así como evento de Mewtwo, o directamente por participar en los torneos nos van a ir dando estas mega piedras. Las inscripciones comenzaban el 9 de marzo y ya sabéis que hasta que se complete, hasta que lleguemos a los 50.000 personas, o directamente hasta el 16 de marzo del 2017. Y por supuesto los combates pues serán el fin de semana del 17, ¿vale? El 17, 18, 19 serán los combates. Ahora un poquito más de información sobre este torneo, ¿vale? El periodo de registro, como ya he dicho, es del jueves 9 de marzo del 2017, desde las 12 de la noche hasta el jueves 16 de marzo del 2017 hasta las 12 de la noche, bueno, 23:59. Luego, después de registrarnos durante este periodo, ya sabéis que para poder participar tenemos que registrarnos para poder participar en la competición. Y una cosa muy importante es que para podernos registrar en el torneo tendremos que tener, y también podemos registrarlo en este torneo una vez por cada juego que tengamos registrado en nuestra cuenta Pokémon Global Link. Así es que tenemos que estar vinculados nuestra cuenta de Pokémon Global Link con nuestro juego. Directamente le daremos a participar y ya está. Luego ya directamente cuando lleguen las fases del torneo, pues habéis que descargar las reglas y todo. Pero bueno, luego eso ya cuando empiece el torneo, pues ya se ve, ¿no? Las fechas del torneo, como he dicho, serán del viernes 17 de marzo del 2017 a las 12 de la noche hasta el domingo 19 de marzo del 2017 hasta las 23:59. Ya sabéis que el límite de participantes está en 50.000, el límite también está un poquito sujeto a cambios y el registro pues será según el orden de llegada. Los premios de participación, ya sabéis, aquellos participantes que nos clasifiquemos en el torneo de línea, el de lucha birregional de Kanto Alola, recibiremos las megapiedras de Pidgeot y de Steelix. Y los jugadores deben colocarse en la clasificación completando al menos 3 combates, ya sea ganados o perdidos, ¿vale? Porque empates es bastante complicado. Luego ya sabéis que se dividen en 2 categorías de edad, categoría senior o junior, que son los nacidos en el año 2002 o después, la categoría master, que son los nacidos en el año 2001 o antes, y ya sabéis que los jugadores de la categoría senior o junior solo van a jugar entre las 6 y las 11 de la noche, hora local basada en la franja horaria más al este del país del jugador. Pues vamos, que solo podéis jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Más bien por eso, ¿no? Porque sois un poco más pequeños y todo eso, entonces no es plan de estar jugando a las 3 de la mañana. Pero bueno, eso es una cosita de eso. Y ya sabéis que la fecha para la categoría directamente pues se clasifica, depende cuando hayáis registrado, la fecha que hayáis puesto. Si habéis puesto una fecha que no es la correcta, pues si hayáis una categoría no es. No se puede cambiar luego la fecha, así que tendréis que eliminar esa cuenta o crear otra. Es que hemos tenido ya problemas con eso, así que también os lo comento. La publicación de los resultados está, por supuesto, sujeta a cambios, pero sería en abril de 2017. Los juegos compatibles, como ya sabemos, es Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y ahora los más importantes, las reglas de este torneo. En esta competición se usará el formato de combate individual. Los jugadores solo podrán usar Pokémon de las Pokédex de las regiones de Kanto y Alola. Los Pokémon siguientes no están permitidos. No, ¿vale? Eso lo digo así bien claro, que no están permitidos. Son Mewtwo, Mew, Zygarde, Cosmog, Cosmoen, Solgaleo, Lunala de Crozma y Magearna. Las Megapiedras no están permitidas. Los objetos están permitidos, pero los entrenadores ya sabéis que no podemos tener objetos duplicados en nuestro equipo de combate. Debemos registrar entre 3 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate.
Todos los Pokémon en este torneo pasan automáticamente a ser de nivel 50 durante los combates. Tenemos que elegir 3 de los Pokémon que debemos registrar en nuestro equipo de combate para combatir en cada partida. Ya sabéis que hay un tiempo límite de 10 minutos por jugador que comenzará automáticamente al inicio de cada combate. Cuando se alcance el tiempo límite de un jugador, ese jugador perderá la partida. Al principio de cada combate, los jugadores tendremos 90 segundos para seleccionar los 3 Pokémon con los que queremos combatir. Al principio de cada turno, los jugadores tendremos 45 segundos para seleccionar un movimiento o cambiar los Pokémon que vayamos a combatir. Si un jugador no ha realizado ninguna selección al final de este tiempo, el juego se elegirá automáticamente por el jugador. Los jugadores podrán combatir en hasta 15 partidas al día durante el torneo. Las partidas que no se han jugado se pasarán al día siguiente, así que ya sabéis que si el viernes no jugáis, ni el sábado, pues tendréis 15 de cada uno, son 30 menos 15 del domingo, pues tendréis el domingo para jugar 45 partidas. Y no os preocupéis, que si queréis más detalles sobre el torneo, aunque yo creo que no hace falta, pero os dejaré en la cajita de descripción el enlace de Pokémon Global Link donde sale todo eso. Lo más importante, los requisitos para esta participación. Tenemos que ser miembro del club de entrenadores Pokémon, tener una conexión inalámbrica a internet, es decir, por wifi, tener un juego Pokémon Sol o Pokémon Luna, ya sabéis, con nuestro ID para, bueno, haberlo tenido sincronizado en nuestra cuenta de Pokémon Global Link. Y luego la fecha de nacimiento, pues eso, la que hayamos registrado en nuestra cuenta de club de entrenadores, determinará la categoría de edad en la que deberemos jugar. Si se descubre entre el torneo que tu fecha de nacimiento es incorrecta, podrás ser descalificado del torneo y sobre todo de futuros torneos también. Y no os puedo comentar nada más, he ido un poquito más rápido, pero bueno, os he querido leer toda la información de este torneo, las reglas y todo, le quiero leer un poquito más. Sé que he ido un poquito más rápido, pero es que si no, luego si lo leo muy despacio. Hombre, seguro que a lo mejor algo no me habéis entendido bien por lo que sea por haber ido rápido, pero bueno, más bien porque si no luego se hace muy largo el vídeo, ¿no? Entonces, pues por eso mismo. Así que no os comentar nada más, solo esta pequeña cosita, así que no olvidéis apuntaros, que ya está abierto el plazo de inscripción, y sobre todo eso, para disfrutar, participar al menos 3 veces, yo aunque no tengo el equipo preparado, yo voy a inscribirme y participar 3 combates, solo para poder conseguir esas 2 megapiedras, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, que sigáis disfrutando de esta pedazo saga, este pedazo de juego, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!